El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dio 48 horas a tres estadounidenses de la embajada en Caracas para salir del país. Maduro los acusó de sabotaje e intervencionismo y dijo tener las pruebas en sus manos. El presidente hizo este anuncio durante la conmemoración del aniversario, del 200 aniversario de la muerte en combate del prócer colombiano Atanasio Girardot. Tres diplomáticos norteamericanos le he dicho al canciller Elías Agua que proceda de inmediato a expulsarlos del país. Tienen 48 horas para irse de este país. Los funcionarios Kevin Kerdilin, Elizabeth Hutzman y David Mu. ¡Fuera de Venezuela! ¡Yankee Johan! ¡Fuera de Venezuela! ¡Ya basta de abusos contra la dignidad de una patria que quiere paz! ¡Fuera de aquí! Otro capítulo en el enfrentamiento y las tensiones entre los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos.